Gracias, juventud. Buenas noches, mi querido poplorón del Perú y todos aquellos que anoche quedaron deslumbrados por el fenómeno astronómico que se produjo cuando dos soles se encontraron cara a cara y luego se juntaron para seguir brillando unidos por la eternidad. Y no es que dos cuerpos celestes hayan colisionado en el espacio exterior. Nada que ver. Nos referimos a nuestra megaestrella de la literatura, Mario Vargas Llosa, que recibió nuestra máxima condecoración, la Orden del Sol, en el grado de Gran Collar. O sea que te digo, dos soles brillando juntos. Sí, mis lorchos, por supuesto que a la nebulosa de la izquierda eso no le hizo ninguna gracia, porque además significó que una gran personalidad del planeta avalara al gobierno de la avencia sin lunar. Por eso es que muchas enanas rojas han salido a tratar de eclipsar a nuestro premio Nobel, pero sus esfuerzos son inútiles, porque jamás en la eternidad del universo podrán siquiera alcanzar a tocar su luz. Así que me llega al píloro. Mario es conocido y respetado en todo el mundo por los franceses. Es considerado inmortal desde que ingresó a la Academia Francesa hace poquitas semanas. Es el primer autor de habla hispana que consigue entrar. Doctor, en España es más conocido por sus escándalos sentimentales que por lo que escribe. En cambio, va a ver que cuando lleguen allá los libros de nuestro Panchi, va a ser el próximo premio Nobel. Ojalá, Javierín. De repente allá le creen que sus libros son nuevos. En España viven tan pendientes de nuestro premio Nobel que su vida afectiva ha pasado a ser casi pública, porque en los programas y revistas de romances y farándula es caserito. Sí, claro, doctor. Pero cuando aquí quiso ser presidente, un japonés le ganó. Ay, Javierín Pipilín. Y eso es lo mejor que le pudo haber pasado. ¿Verdad? Con el paso de los años, hoy podemos ver que la política no se merecía a alguien como él. Y por otro lado, el mundo hubiese perdido una de sus mejores plumas. La decencia de Mario no calzaba con la política lorcha tan artera y brutal. Le faltó maldad para enfrentar los golpes bajos. Y eso dice mucho de su nobleza. Y a pesar de esa mala experiencia, siempre está al tanto de la política. Constantemente es invitado a diversos foros y entrevistas porque su opinión es muy respetada. Anoche dijo, en el Perú prevalece la democracia y se rechazan las injerencias externas. Bien claro como para que se escuche hasta la OEA, el Foro de Sao Paulo y en esa corte en la que solo defienden derechos de terroristas. Además reconoció a la DINA como presidente constitucional del país porque asumió la primera magistratura respetando la legalidad y el Estado de Derecho. ¿Consta el racismo del que tanto acusan a la derecha? Eso hace un demócrata a carta cabal. ¿Qué diferencia con los caviares y comunistas que rechazan a la vicepresidente por la cual votaron? Así de absurdos y estúpidos son en la izquierda. Por eso
eso siempre es importante su presencia en el Tahuantinsuyo, que venga a iluminar a tanta bestia infrarroja que tenemos aquí. A lo mejor algún día los despierta. Y ya sabes, si tienes un problema difícil o sencillo, aunque venga de la hoz y el martillo o de cualquier otro caviarillo, vota por tu caudillo, Camotillo el Dientanillo. En Milagros Leiva, entrevista en exclusiva. Los minutos finales al golpe de estado. ¿Qué se dijo? ¿Quiénes hablan? ¿Y qué tan implicados están ahora? ¡Viva el Perú! Agárrate, Betsy. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva. Bueno, a ver, tengo que contarles una historia y que es bien importante que creo todos los peruanos la conozcamos, ¿no es cierto? Y tiene que ver con este famoso video que la congresista Patricia Chirinos difundió el domingo pasado en su cuenta de Twitter y que luego, claro, el programa Panorama lo difundió en extenso y por supuesto todos los programas políticos, en fin, todos los noticieros, etcétera, lo hemos puesto a disposición, ¿no es cierto?, de los peruanos. En primer lugar, yo tengo que decir que la congresista Chirino solo puso en sus redes 2 minutos 30 segundos. En realidad, ese video al que ella ha tenido acceso dura 17 minutos. Es decir, Chirinos no consignó todo el discurso del golpe, evidentemente, porque eso ya lo habíamos visto, ¿no? El 7 de diciembre, ¿no?, en cadena nacional, pues Pedro Castillo apareció, previo rótulo mensaje a la nación, y Suacatá dio el golpe de Estado. La novedad era lo que pasó antes, los minutos previos en los que Castillo pues se muestra como el comandante a cargo, ¿no? Mandonea como quiere a Betsy Chávez, mandonea al equipo periodístico de Canal 7, incluso pide que le apaguen la luz, en fin, pide romper la programación, se entera que está Alejandro Salas afuera, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero, por supuesto, nosotros le pedimos el video completo, a todo el material que tenía la congresista Chirinos, y lo hemos analizado, y nosotros les hemos ido contando que había un después de este momento en el que él termina de dar el golpe, ¿no? Y a mí me parece importantísimo este momento final, porque ahora lo van a descubrir. Algo muy importante que tenemos que decir es que hay un micrófono en la escena. Normalmente los conductores en la televisión tenemos un pechero. Este micrófono nosotros le decimos el pechero porque por obvias razones está cerca, ¿no?, de los pechos, ¿no?, y así dicen, hay que micrar, hay que poner el pechero. Ese día Pedro Castillo no tiene pechero y vamos a demostrar por qué no tiene pechero. Rolo, por favor, avísame. ¿Estamos bien? No creo que salga mucho el micro, pero lo voy a direccionar. Voy a probar. Dime para probar audio. Ya. Hazme una palabra, por favor, señor presidente. Hola. Una palabrita, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Viva el Perú! Estamos fuera. Bueno, entonces, esto es bien importante.
ustedes acaban de escuchar que el equipo periodístico explica que tienen que, ¿no?, disimular que hay un micro, tienen un micro de mano, un micrófono de mano, no tienen pechero y que lo van a disimular del encuadre. El encuadre es lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Si yo tuviera hoy día un micrófono de mano, pues Patricio estaría tratando de disimularlo para que ustedes no lo vean. Estéticamente se ve muy mal tener un micrófono de mano en estudio. ¿Por qué llevar? La pregunta que todos ustedes se van a hacer es, ¿y por qué tendrían un micrófono de mano un equipo periodístico que justamente está cubriendo una actividad presidencial y es más, un mensaje presidencial donde se supone que el presidente tiene que tener un pechero? Bueno, porque todo esto fue abrupto, de pronto Betsy Chávez llamó a la periodista de Canal 7, al equipo, los hizo entrar. Ustedes han visto, y la propia periodista y el propio camarógrafo, y todos han declarado que Betsy, como loca, llamó, entren, tanto así que el personal de seguridad de Palacio de Gobierno los intervino. ¿Qué es esto? ¿Quiénes están entrando? Ella, ¿no? En las imágenes de Cuarto Poder se ve cómo ella los hace pasar, y un largo etcétera, que en este momento no viene al caso, pero por esa razón Pedro Castillo no tiene pechero. Y entonces tienen un micrófono aquí al costado que evidentemente el micrófono de mano capta el sonido ambiental, ¿no? No está, ustedes me están escuchando muy bien porque está cerca de mi boca y entonces pueden escuchar muy bien mi voz, pero ustedes no están escuchando en este momento lo que está hablando el congresista, el ex congresista Miki Torres, que acabo de verlo, que ha llegado al estudio y que está siendo micrado por Patricio. Están hablando los dos, pero ustedes no pueden escucharlo. ¿Por qué? Porque este micrófono es unidireccional. Solo puede llegar mi voz directamente para que ustedes, para que mi voz sea nítida. Y eso es bien importante tenerlo claro. Un micrófono de mano, normalmente los reporteros lo tenemos para que cuando salgamos a la calle, todo pueda ser captado, ¿no? Entonces tú estás en la calle y estás con micrófono y puedes captar lo que dice el personaje al que estás entrevistando, pero también lo que grita la persona que está a la derecha y así. Entonces, cuando hemos visto los 17 minutos y nos hemos quedado con esa imagen congelada, que no estaba congelada, nosotros hemos escuchado murmullos. Y claro, todo el equipo, decíamos, ¿pero qué está diciendo? ¿Quiénes están hablando? Era obvio que estaban hablando. Y ese momento es bien importante porque él dice, no, se acabó, ustedes están fuera del aire, ¿no? Él se levanta, estamos fuera, se levanta, y cuando se levanta, este momento en el que se abrazan y lo hemos sometido a un peritaje, porque hemos querido saber qué se escucha. Entonces, por favor, Rolo, ¿podrías poner lo que pasó, lo que nosotros escuchábamos? ¡Viva el Perú! Estamos fuera. Bueno, nosotros escuchábamos eso y hemos buscado, decíamos, pero está diciendo terminó, ok, pero algo más están diciendo, estamos fuera, ese estamos fuera lo está diciendo la periodista, me queda clarísimo porque antes ella está diciéndole todo el tiempo al presidente, ya vamos a entrar, nos están dando la señal, espere un momento, ¿no? Ustedes saben todo lo que le iba comentando la periodista de Canal 7. Y bueno, hemos llamado a un ingeniero de sonido que es muy reconocido en el medio y le hemos pedido que escuche y le hemos pedido que limpie el sonido, que haga lo que saben hacer. Los ingenieros de sonido saben bajar los botones, bajan los bajos, valga la redundancia, tienen software especiales para limpiar sonidos, ruidos, y también le hemos pedido al perito forense Dani Umpire
a los dos, al primer ingeniero de sonido, yo voy a proteger su identidad porque él, por supuesto, no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con nada de la fiscalía, no tiene nada que ver, es simplemente un hombre muy reconocido en el medio del entretenimiento peruano, que es un capo en sonido, y le dije, ¿puedes escuchar esto y decirme qué rayos están hablando? Y me dijo, ya, pásamelo y voy a ver qué dicen. Y al mismo tiempo se lo dimos a Dani Umpire. Y, oh, casualidad, los dos coinciden. Los dos que no se conocen, los dos que no sabían, no se conocen, es la verdad. Y los dos no sabían que les estábamos dando el mismo material, han coincidido con el mismo texto. Y entonces les vamos a dar una pincelada de lo que han encontrado. Bueno, esto es lo primero, ¿no? Entonces Castillo termina y dice, ¡viva el Perú!, ¿no? Eso es lo que todos los peruanos escuchamos. Y de pronto habla una señorita y dice, terminó, terminó lo que querías. Le dice esta señorita al presidente. Y hay otra señorita que le dice, ya señor, estamos fuera. Y el presidente responde, ok, y respira muy hondo y se abraza con alguien. Y el sonidista ha dicho que también escucha palmas en la espalda. Después, la primera señorita le habla y le dice, toma tu traje al presidente. Por favor, Rolo, ¿puedes seguir poniéndolo? Porque tú sabes que es... Ah, ok. Después, Castillo habla con otra persona que, en nuestra opinión, es Aníbal Torres. Y esa persona le dice... Es, o sea, los peritos, el perito y el ingeniero de sonido no saben quién es. Ellos dicen que hay una persona masculina que le dice a Castillo, cancelo tu renuncia, con también una palmada en el brazo, en la espalda, no se sabe. Y que Castillo le responde, cancélala, sí, es mi última intervención en el Congreso. Bueno, eso dice... el perito Umpire, y eso dice, eso primero nos dice el ingeniero de sonidos, perdón. Eso es lo que nos manda, esa es la transcripción de él. Entonces, claro, ustedes me dirán, pero ¿cómo sabe que está dando una palmada? Ah, bueno, de eso podemos hablar, puedo llamar a muchos grandes sonidistas. O sea, este sonido, un sonidista sabe que se está arrugando un papel. Este sonido, están... palmoteando una mesa. Este sonido están, ¿no? Trastabillando con un, palmoteando, ¿cómo se dice? Titiriteando, no sé, con un lápiz. Todos los sonidos son reconocibles. Puedes llegar a reconocer un abrazo, sí puedes llegar a reconocer. Pues, de hecho, lo hacen en las películas, eso es apasionante, ¿no? Cuando tú entrevistas a un sonidista, entonces quiero el sonido de la lluvia, pero que sea muy tenue y muy suave, y aparece el sonido de la lluvia. Y quiero el abrazo, ¿no? Y el sonido de las sábanas, y aparece todo. Bueno, eso ellos, los dos, han coincidido, y ahora, por favor, pongamos la transcripción del perito Dani Umpire, perdón, no sé por qué le digo Umpire. Entonces, él también nos ha mandado su peritaje, ¿no es cierto? Y él dice, hay una voz femenina que dice, terminó, terminó lo que quería. Y otra voz femenina que dice, díganos, y esa voz femenina, y otra voz femenina que dice, estamos fuera. Bueno, yo vuelvo a decir, esta voz femenina, estamos fuera, para mí es la periodista, que dice, estamos fuera del aire. La voz masculina, ok, es la del presidente. Voz femenina, toma tu traje, es mi opinión, es la de Betsy Chávez, que bueno, tanta confianza tiene que hasta le guiña en el ojo, le dice, toma tu traje a Castillo. Y otra vez, oh sorpresa, una voz masculina, que en mi opinión es Aníbal Torres, le dice, cancelo tu renuncia. Y otra vez, la voz masculina, nuevamente, el perito Dani Umpire no dice el presidente, ¿eh? Dice, cancela, sí,
es mi última intervención en el Congreso. Muy interesante todo esto. ¿Por qué? Y ustedes me dirán, pero Milagros, ¿cuál es la relevancia? Ah, demasiadas relevancias. Este es un documento histórico. Este es un video, no de Perico de los Palotes, es el documento histórico de un gobernante que dio un golpe de Estado y que tuvo cómplices, señores, que hoy día quieren zafarse, ¿no es cierto? Que además quieren soltar cuerpo y quieren decir, yo no sabía, yo solo fui, en verdad, me sorprendieron todos por televisión, ¿no? Ya. Bueno, la periodista de Canal 7 ha contado que cuando ella ingresa, la señora Betsy Chávez tenía el discurso en las manos. Para empezar, punto uno, ella tenía el texto en sus manos. O sea, no es que de pronto Betsy fue sorprendida por los extraterrestres. No, ella sabía. Punto dos, la periodista en su declaración fiscal ha contado que el presidente se abrazó, ¿no? Y vamos a leerlo, con tanto con Betsy Chávez como con Aníbal Torres. Y entonces dice, pasaron cosas importantes. Primero Betsy Chávez dijo, bien, presidente, y luego ella y el presidente se abrazaron por un lapso de 5 segundos. Y luego el presidente y el señor Aníbal Torres se abrazan por un lapso de 15 segundos de manera significativa, de manera cálida, de respaldo de amigos. Para eso, Betsy Chávez Chino nos acompaña siguiendo el mismo recorrido que hicimos al ingresar, me parece, y observé fuera del despacho al ministro Roberto Sánchez y había bastante personal militar y policial. Bueno, esta segunda parte ya no nos interesa porque ya están fuera, ¿no? La chica, la periodista, lo único que quiere es estar fuera. Sabe que un presidente acaba de dar un golpe de Estado y ve personal militar, no sabe qué va a pasar. Pero es bien importante lo que ella dice. Betsy Chávez, ¿no es cierto? Y el presidente se abrazan y luego el presidente y Aníbal Torres también se vuelven a abrazar. Y oh sorpresa, en el peritaje hablan los dos, el ingeniero de sonidos, que es un capo, y no voy a decir quién es, y el perito, los dos hablan de dos abrazos, de dos momentos con abrazos. La periodista no está mintiendo, Betsy Chávez. Las periodistas a las que tú insultas, a las que dices mermeleras, no mienten. Entonces, primer punto, la verdad, aunque algunos quieran hundirla, esconderla, debajo de abrigos bambas, según tú, no vas a poder. Porque hay peritos, porque hay gente que sabe descifrar, porque hay gente que sabe ver al diablo en los detalles. Y en este detalle está el diablo. Cuando ella dice esto, que es bien importante, terminó lo que querías. Dani Umpire dice, terminó lo que quería. Y el ingeniero regresa al dice, terminó lo que querías. Lo que quería, lo que querías. Bueno, imagino que el perito de la fiscalía va a determinar si era querías o quería. Pero la señora Betsy Chávez, y yo, es mi opinión, Betsy Chávez, no puede ser que la periodista le haya dicho al presidente, terminó lo que querías. Para empezar, una periodista no puede tutear a un presidente. Segundo, una periodista no le va a decir a un presidente que acaba de dar un golpe de Estado, terminó lo que querías. En esa oficina, en ese momento, solo habían dos mujeres, dos. Una periodista y una primera ministra. Y habían cuatro hombres, no, bueno, cinco. El presidente, el ministro Huerta, el ministro Bobbio, Aníbal Torres, que no era ministro, que era asesor, el marino, el, ¿cómo se dice? El edecán, ¿no es cierto? El camarógrafo y obviamente Castillo. Habían solo dos mujeres, Betsy Chávez. Y en la transcripción del audio, una voz femenina le dice, terminó lo que querías. No me vengas a decir que no sabías. Terminó lo que querías. Ah, celebrabas. O sea que sí sabías lo que iban a hacer. Pero lo más importante también es lo que dice la voz masculina. Cancelo la renuncia
que Castillo pensaba renunciar a Aníbal Torres? Cuéntame. Porque ahora Aníbal Torres aparece como un viejo que ni siquiera quiere dar una entrevista, ¿no? Cuando nos gritaba de todo a los periodistas, ¿no? Cuando soberbio, borracho de poder, nos gritaba groserías, ¿no? Ahora cuenta toda la verdad. Porque lamentablemente el diablo está en los detalles. Y entonces, como nos obliga la profesión, hemos llamado a corroborar. Obviamente Betsy Chávez y Aníbal Torres nos van a tirar el teléfono. Nos detestan a los periodistas. Pero hemos llamado a Alejandro Salas, porque Alejandro Salas estuvo en este estudio y dijo que él ese día iba a ir al Congreso. ¿No es cierto? Ustedes lo recuerdan. Dijo, yo iba a ir con el equipo, con los cuatro ministros acreditados, iba a ir al Congreso. Ah, bueno, así iba a hablar de renuncia. Aquí está la respuesta del exministro, que bueno, él dice que no era sobón y todo lo que ustedes quieran. Yo sigo pensando que se pasó de adulón con Castillo, pero él está contando su verdad después de los hechos. Le he preguntado a Alejandro Salas si en algún momento se discutió la renuncia o no a la presidencia. Esta ha sido su respuesta. Nunca, nunca se discutió el hecho de que se presentara una posible renuncia en el Parlamento. No, por lo menos con nosotros. No. No. ¿Y qué pensaría usted si hoy se, digamos, supiera que Castillo había pensado en renunciar y que luego del golpe pide cancelar su renuncia? Sería simplemente que nos jugó, digamos, a un doble mensaje, ¿no? O sea, barajaba otras posibilidades distintas. Sería, digamos, un dato más de decepción, ¿no? O sea, eso significaría que con el equipo al que usted pertenecía, tenía un discurso, ¿no? Jugaba a una estrategia y con Aníbal Torres y Betsy Chávez tenía otra estrategia. A mí no me queda la menor duda, Mila. No me queda la menor duda de eso. ¿Por qué hablo de dos equipos? Porque el día del Parlamento. ¿Te ha pasado el documento, Rolo, Alejandro Salas? ¿El documento que nos prometió? ¿No lo ha pasado? Bueno, el 7 de diciembre, Alejandro Salas, ojalá y pase el documento que nos prometió, él se iba a presentar con el presidente en el Congreso. Recuerden que el 7 de diciembre, Pedro Castillo se tenía que presentar en el Parlamento para defenderse de la tercera vacancia. Pero la noche anterior, en este canal, Philip Butters empezó a contar lo que decía Salatiel Marrufo de la aceitada de los 4 millones de Sada Goray. Y luego en la mañana, en la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Salatiel Marrufo empezó a contarlo todo, ¿correcto? Y después de eso viene el golpe de Estado. Pero ese día Sala se iba a presentar con César Landa, con Roberto Sánchez, en el Parlamento. Y él dice que hubo un grupo de trabajo en el que estuvo incluido también Benji Espinosa, ¿no es cierto? Y ahí está. Ah, muy bien. Pues, por favor, poncharlo. Aquí está. Se acredita a César Landa, a Félix Chero, que ahora está en problemas. Félix Chero, ¿qué hacemos? Roberto Sánchez y Alejandro Salas son los ministros acreditados a participar con el presidente en el Parlamento. Lo que Alejandro Salas hoy día me ha dicho, y bueno, yo he tenido que editar por cuestión de tiempo, ¿no es cierto?, es que estos cuatro personajes, Landa, Chero, Sánchez y Salas, ellos cuatro trabajaban por un lado con Benji, etcétera, en la defensa de Castillo frente a la tercera vacancia. Pero lo que no sabían es que Betsy y Aníbal trabajaban por otro lado. Entonces, claro, bien interesante, ¿no? Ay, Betsy. ¿Qué has hecho, Betsy? Cuéntanos. Bueno, tenemos que ir a la pausa, pero después les vamos a contar todo lo que hemos encontrado sobre esta señora y sobre este video. Y bueno, tengo que hacer una digresión. Rolo, permíteme. El video solo dura 17 minutos. Si a mí me preguntan, yo les voy a decir, no sé. La verdad, no lo sé. ¿Por qué?
porque ese video es al que ha tenido acceso Patricia Chirinos. Pero nosotros no sabemos cuánto dura el video que le ha mandado Canal 7 como prueba a la fiscal de la Nación. Y ahora ustedes me dirán, ¿y por qué los periodistas no tienen el video de que obra en la carpeta fiscal? Porque no se ha filtrado. Tal cual. ¿Cuánto dura el video? No lo sé. Desconozco mayormente. Lo que sí sé es que este video dura 17 minutos y sobre eso hemos trabajado. Y entonces ahora Betsy Chávez, en lugar de salir a explicar, ¿no?, que, ay, mi abrigo, me lo compré en la cachina y no sé qué, mejor salga a explicar. Eso era lo que querías. Después de la pausa les vamos a contar todo lo que ha encontrado el perito, todo lo que contó la periodista, todos los detalles. Así que yo sí creo que le van a dar prisión preventiva a Betsy Chávez. Y también creo que le debieron dar prisión preventiva a Heiner Alvarado. Hoy día se ha dictado 36 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo y para Juan Silva. Y para Heiner Alvarado, ¿por qué no? Solo porque lo defendieron muy bien Abanto y Bartra. Y la fiscal no pudo contrarrestar a los dos abogados. ¿Y por qué Heiner Alvarado, por qué Heiner no? Si el Ministerio de Vivienda es un nido de corruptos y fue un nido de ratas en el gobierno de Castillo. Qué raro, ¿no? Heiner, te la estás librando porque has contratado a buenos abogados. Qué bonito tu futuro. Pero yo sí creo que pronto vas a estar preso, que es donde deberías de estar. Esa es mi opinión. Aunque imagino que Abanto y Bartra me van a odiar por lo que estoy diciendo. Dicho sea de paso, doctor Abanto, espero que me haya levantado el veto y acepte una entrevista. Voy a la pausa. ¿Tenemos que ir a la pausa, no, Rolo? Sí. Viene Miki Torres. Miki Torres, ¿cómo puede explicar, Miki Torres, la historia de Cordero? ¿Qué hacemos con el congresista Cordero? ¿Qué han hecho? ¿Lo van a votar? No sé. O sea, no puede ser. Pues no tenían un topo y además la... O sea, hay 5 topos, creo, ¿no? Porque ha salido en el diario... Aquí está. Los topos naranja que se alinearon con Castillo, dice el diario Correo. Luis Cordero Jontay, Raúl Guamán, María Zeta, Jenny López y María Cordero Jontay, los dos hermanos. ¿Qué tal, Jontay? ¿Qué es esto? ¿Qué vas a hacer, Miki Torres? ¿Cómo haríamos? No sé. Después de la pausa llega el hombre fuerte de Fuerza Popular, que ahora ha dicho que Keiko sí se presenta. No entiendo. Ya no entiendo nada, pero bueno. Lo que sí entiendo es lo que hace Zunco. Como mamá, usted quiere brindarle a su hijo las mejores oportunidades para que llegue a lo más alto. Puede darle, por ejemplo, una excelente educación, pero ¿qué va a pasar si su cerebro no desarrolla bien? Bueno, no va a poder rendir al 100% y retener lo aprendido. El hierro, de hecho, contribuye directamente en el desarrollo cerebral de los niños en edad temprana. Por lo tanto, el consumo adecuado es fundamental. Para eso ha llegado Zunco, un delicioso chocolate enriquecido con hierro. Su hijo lo va a disfrutar mientras usted sabe que le está dando mucho más que un dulce. Zunco, la nutrición nunca fue tan divertida. Nos vamos a la pausa. Regresamos de inmediato con los topos naranjas y las declaraciones del ex congresista Miki Torres. Milagros Leiva Entrevista llega gracias a Costamar, 9 años elegidos como mejor agencia de Sudamérica por los Oscar del Turismo. Costamar te lleva a conocer lo mejor de Europa y a los mejores precios. Vive Europa del 4 al 22 de abril 2023 desde $3,749 o $14,996. Conoce lo mejor de Europa y Londres del 14 al 31 de mayo desde $3,675 o $14,700. Comuníquese al teléfono que aparece en pantalla o visite costamar.com. Falabella presenta Tailoring. De chaqueta y pantalón. Sí, pero cada una a su manera. Avanzamos siempre juntas. Lo último en moda, solo en Falabella.
La Tracto Expo 2023 ahora en el Jockey Plaza con Tracto Camiones USA. Para mantenerse competitivo y rentable, hay que comprar camiones de alta calidad a bajo precio. Remolcadores, volquetes, camiones con furgones, cisternas y mucho más, lo encontrarás en la Tracto Expo 2023, al costado del Centro de Exposiciones Jockey. Y nunca se olviden, Fotón es mi camión. Si te dijera que hay una forma de despertarte y sentirte bien, como él. Que hay una forma de que tus huesos y articulaciones sean más saludables de manera natural. ¿Me creerías? Pues la hay. CHOSA. Una molécula patentada que estimula a tu organismo a generar su propio colágeno, trabajando sobre el dolor y la rigidez de las articulaciones. Y hay un solo producto que tiene esa molécula, BioC. Porque tú quieres generar tu propio colágeno. Señor Meridian Bet, ¿no es exagerado devolverles a los clientes 7% de sus pérdidas? Prueba nuestra atención personalizada y te devolvemos un porcentaje de todas tus jugadas. Encuéntranos en meridiancasino.pe. Vuelve a clases con Falabella. Laptop Asus con procesador Intel Core i5 a 1,799 soles. Laptop Acer Gamer con procesador Intel Core i5 a 2,699 soles. Exclusivo con tus tarjetas de Banco Falabella. Visita falabella.com y encuentra nuestra tienda aquí. Como conductoras de televisión, casi siempre estamos apuradas. Por eso, cuando buscamos un lugar para juntarnos con las amigas, salir de compras o simplemente disfrutar en familia, pensamos en un solo lugar, Mall del Sur. Hoy me toca en el gimnasio y llegué desde Higuereta a Mall del Sur en tan solo 10 minutos. Hoy tengo una reunión y llegué desde la bolichera en 5 minutos. Hay muchos caminos para llegar aquí. Sea con la familia o amigos, Mall del Sur es la mejor opción para pasarla bien. ¿Sabías que más del 50% de las mujeres no están conformes con sus pestañas? Por eso desafiamos a 100 mujeres a usar el Serum Natural de NYX. Después de 4 semanas, los resultados. 9 de cada 10 observaron un crecimiento significativo, además de obtener mayor volumen y fortalecerlas. Sorprendente, ¿no? NYX, tus propias pestañas y cejas extra large. Encuentra las mejores marcas de calzado en Plaza Norte y Mall del Sur. Bueno, le voy a dar la bienvenida, señores, al señor Miguel Torres, ¿no es cierto? Uno de los hombres más fuertes de Fuerza Popular. Con él tenemos que hablar de demasiadas cosas, sobre todo de los topos naranjas que se alinearon con Castillo, que incluso el congresista Luis Cordero Jontay tuvo pues la indecencia, ¿no?, de siendo partícipe de la Comisión de Inteligencia de nuestro país, teniendo acceso a los secretos de Estado, iba a ser y estaba ya siendo partícipe de la contrainteligencia, ¿no?, para hacer espionaje incluso a los propios miembros de su bancada como Marta Moyano. ¿Cómo está Miguel Torres? Bienvenido. Buenas noches. Hace mucho tiempo que no lo veo. Sí, buenas noches. Le agradezco su presencia. Muchísimas gracias por la invitación. Pero antes de todo, quiero hacerle una pregunta porque usted es abogado. Sí. ¿Cuán compleja es hoy la situación de la ex primera ministra Betsy Chávez y de Aníbal Torres, que han negado en todos los tonos de que ellos jamás estuvieron al tanto, ni se enteraron, ni supieron, y que han negado de que Pedro Castillo haya dado un golpe de Estado? Ya era compleja la situación previamente a lo que has mostrado el día de hoy, pero con esto yo creo que se cierra totalmente el círculo. Recuerden que lo que ellos han estado negando en todo momento es que conocieran de las intenciones de Castillo, ¿no? Con esto queda pues completamente acreditado que han sido partícipes, ¿no? Y por lo tanto la responsabilidad les alcanza, al punto que yo te diría que claro, ¿no? Esos rumores de los que se hablaba el día de hoy, de una posibilidad de que Betsy deje el país para poderse poner a buen recaudo, ¿no?
pueden tomar bastante más asidero, ¿no? Usted como abogado ve la posibilidad cada vez más cercana de una prisión preventiva. Sí, sobre todo si vemos cuál es la forma de operar de estas personas, ¿no? Cómo negar, cómo simplemente dar la espalda ante una situación. La verdad es que a mí me da mucha pena, ¿no? Porque primero una prisión preventiva a nadie, no, claro, nadie la desea. Pero lo segundo, me da mucha pena la falta de lealtad que tienen, ¿no? O sea, te muestra una persona no solamente que tenía un conflicto mental respecto a lo que se refiere a la democracia, al país en general, sino también la falta de valores total, porque ni siquiera con la persona que han asesorado, porque vamos, seamos sinceros, el discurso no creo que lo haya escrito Castillo. No, obvio. O sea, no creo que haya podido escribirlo bajo esos términos. Entonces, a mí me parece natural que ha sido o el señor Torres o Betsy Chávez. O los dos en pareja. O los dos en pareja, ¿no? Además, según lo que acabas de presentar, muy emocionados, ¿no? Al momento de haber dado ese mensaje nefasto a la nación, ¿no? Pero, y antes de ir al tema central del fujimorismo, sí. yo quiero ser muy precisa porque se entiende hoy cada vez más por además las millones de guiones y de versiones que tiene Castillo y todos sus ayayer, porque cada vez cambian más de guión, que él tenía muchas cartas sobre la mesa. Así es. Porque incluso al final los dos, el perito forense y el otro ingeniero de sonido, que realmente es un capo, los dos llegan a escuchar que hablan de una renuncia y que así como se lo canceló la renuncia, o sea, es como que... Y el propio Salas dice que nunca hablaron de la renuncia. Claro, Castillo no habló con ellos, pero sí hablaban con... Y él, Castillo siempre tuvo, ¿no? Un discurso contigo, con el otro, con uno coimeaba, con el otro complotaba. ¿Qué clase de presidente hemos tenido? Sí, de hecho, a mí cuando me han preguntado mi opinión respecto de... Oye, él se autogoleó, digamos, o se autogeneró esta situación. Yo creo que no, Milagro. La verdad es que... Al César lo que es del César. Yo creo que acá hubieron muchísimos componentes que generaron que el señor Castillo hiciera algo que evidentemente gatilló la situación. O sea, la prensa, número uno. O sea, la labor que ustedes hicieron acá, sobre todo en Willax, mis respetos. El Congreso, que es tan maltratado ahora, ¿sí? Pero valgan verdades, avanzó muchísimo. Tanto que respiraba en la nuca no solamente lo que se trabajaba y que trabajó en la presidencia el congresista Ventura en sus investigaciones, sino también lo que se venía haciendo en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y además que a la vuelta de la esquina ya estaba a punto, no te voy a decir la vacancia presidencial, porque la vacancia necesitábamos 87 votos, pero a la siguiente semana se estaba viendo un dictamen ya en el pleno muy importante que era la suspensión. Sí, en el cargo. Sí, claro. Entonces, yo creo, y bueno, y qué hablar de las personas que salían constantemente a marchar en favor de, de que esta persona se pero retirara. Pero entonces, para... Yo creo que lo que sucedió es que llegó un momento en que él ha estado acorralado. Y claro, y seguramente varios, no sé si creativos empezaban a decirle, bueno, tú puedes renunciar, tú puedes hacer este golpe de Estado... Y bueno, y optó por esta, ¿no? Parece colegas. Que la posición, de acuerdo a lo que se puede observar, la posición del ex premier Torres y de la premier Betsy Chávez fue la que... Fue golpear. Sí, y fue la vamos que... Vamos a ver, vamos a ver con detalle y precisión lo que ocurrió. Aquí está. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Y el presidente empieza a leer un mensaje que, valgan verdades, nadie tenía conocimiento del mensaje que el presidente leyó, porque él lo sacó en ese momento. ¡Viva el Perú! Conozca detalles hasta hoy desconocidos sobre un revelador audio analizado por dos respetados expertos sobre el mensaje de Pedro Castillo y que tiene como protagonista a Betsy Chávez. Tomé conocimiento en el momento en que el presidente empezó a dar lectura. La única diferencia entre las personas que vieron el tema por televisión es que yo lo vi en vivo, al igual que los otros señores ministros y los otros funcionarios que estuvimos. ¡Viva el Perú!
que se escucha luego que Pedro Castillo termina de dar su mensaje a la nación el 7 de diciembre? Mira, por ejemplo, hay un detalle muy importante que cuando dice "Vive el Perú", ahí podemos observar de que va a existir una conversación interna de tres personas que no la podemos ver al oído humano de la sociedad. Pero la ciencia forense te ayuda a establecer qué es lo que ha pasado en esos momentos, en esos segundos. Este audio, casi imperceptible al oído, fue analizado primero por un experto en sonido, luego por el equipo del perito forense Dani Umpire. Ambos, mediante un peritaje fonográfico, llegaron a una conclusión. Hay una conversación, descríbanos por favor, sí, qué es lo que ocurre. Y en esa conversación hay de tres personas y esto es lo que hemos encontrado. ¡Viva el Perú! Lo que hemos encontrado así, una voz femenina. Terminó. Luego otra voz femenina terminó lo que quería. Mire, voz femenina, díganos. Voz femenina, estamos afuera. Y voz masculina, ok. Y voz femenina, toma tu traje. Voz masculina, cancelo tu renuncia. Y otra voz masculina, una. Te dice, cancela. Sí, es mi última intervención en el Congreso. El peritaje científico despeja también toda duda de la participación de Betsy Chávez Chino, no solo por su ya famosa prenda. ¿La presencia de Betsy Chávez es innegable? Sí, científicamente, por una característica de las manos. En el momento del mensaje, donde sale, solamente sale la mano, nunca sale el rostro, solamente sale la mano y parte de la prenda. La señorita, y luego tenemos la forma de su mano. Entonces, ese va a ser nuestro trabajo de identificación. Y acá podemos ver la misma forma de cómo lleva los dedos, que es algo propio, son particularidades propias anatómicas del ser humano. El resultado que nos arroja, que es la misma persona. El contenido de este audio tiene relación con el testimonio que dio una testigo de excepción que confesó ante la Fiscalía y a la Subcomisión de Fiscalización del Congreso lo que ocurrió luego del mensaje golpista. Chávez Chino hizo una indicación con las manos que el mensaje ya se había terminado y yo comunico al switcher que estamos fuera. Recién ahí nos cortan y ponen la claqueta. Pasaron cosas importantes. Primero Betsy Chávez dijo, bien, presidente. Luego ella y el presidente se abrazan por un lapso de 5 segundos. Y luego el presidente y el señor Aníbal Torres se abrazan por un lapso de 15 segundos. De manera significativa, de manera cálida, de respaldo de amigos. ¡Viva el Perú! ¿Quién sería para usted, de lo que ha escuchado, quien le dice a Pedro Castillo, terminó lo que quería? ¿Sería Betsy Chávez, aparentemente? Aparentemente sería. Sería ella. Sería ella. Y esto debe de corroborar con la testigo que dio su declaración. Esta es una prueba más de la participación de Betsy Chávez en la conspiración del golpe de Estado y su pretensión de darle legalidad a una dictadura. ¡Viva el Perú! Que no se puede negar. Lamentablemente para ellos, ¿no? Señor Miki Torres, es que ahora la tecnología no. El diablo está en los detalles y con la tecnología pues llegar a los detalles. Claro, y ya se hace insostenible pues el hecho de decir que no lo conocía, ¿no? Porque imagínate, si a mí me sorprende el presidente de la República cerrando el Congreso, ¿no? Dando un autogolpe. No vas a decirle, termina y no vas a decir ya terminó lo que querías. No, le vas a decir ¿qué rayos has hecho? ¿No? Claro, ¿estás loco? O sea, claro. Esa hubiera sido la reacción natural. Eso era lo que nosotros queríamos saber,
cuál había sido la reacción, claro. Si había ocurrido alguna sorpresa, porque Alejandro Salas dice que él entra, irrumpe y dice, has cometido un delito, ¿no? Y que luego renuncia y bueno, esa es su versión, no hay pues un registro de audio, ¿no? Sí. Pero aquí sí hay un registro y nosotros escuchábamos murmullos y yo pensé que de repente alguien se había sorprendido, pero nadie se sorprende. O sea, nadie dice, ¿qué has hecho? ¿Cómo has podido dar un golpe de Estado? No, ahí todos están tranquilos, terminó lo que querías, toma tu traje. Y se jacta, ¿no? Ya, pues, entonces rompemos la renuncia. Sí, cancelo tu renuncia, claro, ya, ¿no? Fue mi última intervención, o sea, acaba de disolver el Congreso, ¿no? Sí. Prácticamente. Y la chica, la periodista, dice en su intervención a la fiscalía que en un momento Betsy Chávez le dice, le da una indicación cuando ya están fuera y ella dice que le va a dar la indicación cuando ha terminado el mensaje para que ella avise al switcher y ella dice, estamos fuera. Estamos fuera. Y se cumple, o sea, todo se cumple. Calza. La periodista no está mintiendo. Claro. Entonces, esto yo sí creo que le va a complicar mucho la vida. Pero obviamente son indicios, claro, que se tienen, no, que corroborar dicho, por la fiscalía. Exactamente, también, ¿no? Y van sumando, son elementos que se van sumando y que van construyendo y acercándose a la verdad, pues, ¿no? Correcto. Y en medio de todos estos indicios judiciales que creo que van a tener que, le van a complicar la vida, y ya le han complicado la vida a Betsy Chávez, también hay otros indicios que le están complicando la vida a miembros de su bancada. Y tenemos que hablar de este congresista Luis Cordero Jontay, sí, ¿no? Hemos tenido los documentos, pues, de cómo, por Dios santo, cómo tenían acceso a no solo pasaban las capturas de los chats, tenemos los chats, Rolo, si los puedes mostrar, de Marta Moyano, sino cómo él había empezado a ser parte de un sistema de contrainteligencia, básicamente para poder enlodar, hacer escuchas, espionaje a los enemigos del gobierno y a quien pudiera crearle problemas, ¿no es cierto?, a Castillo. ¿Qué piensa usted de lo que se ha descubierto sobre Cordero? Y hoy el diario Correo saca también un informe sobre los topos naranja que se alinearon con Castillo y se menciona a Raúl Guamán, a María Zeta, a Jenny López, tenemos mucha información sobre ella, y a María Cordero Jontay. Sí, yo creo que hay que dividir los temas. El primero, esta investigación que se ha revelado, que está en proceso dentro de la Fiscalía, a mí me generó dos sensaciones. La primera, ningún tipo de sorpresa respecto al hecho de que estuvieran armando algo para tratar de chuponear y comunicaciones de Fuerza Popular. Para mí me parece eso evidente dentro de una mente como la que tenía Pedro Castillo y quienes están en su entorno, porque evidentemente pues nosotros éramos una piedra en el zapato, así como la prensa ha sido una piedra en el zapato para él, también Fuerza Popular lo ha sido. Entonces ¿sí le sorprendió que un miembro de su bancada estuviera metido? Me sorprende que lo nombren, porque si es certera la información a la que yo he tenido acceso, me imagino que debe ser la que tú también, sí, tienes. Claro. Claro, no es que dentro de este documento de la Fiscalía se vea alguna conversación de Luis Gustavo Cordero, ¿no? Sino que se le menciona a él y se hace todo un relato sobre él. No, pero Cordero viaja a Panamá. Totalmente de acuerdo. Tenemos, claro, el de registro, sí, migratorio, Rolo, también lo puedes poner. Así es. Y de hecho yo creo que tenemos una parte de la historia, porque... ¿Por qué? ¿Cuál es la verdadera historia de Cordero? No, o sea, definitivamente él ha viajado. A mí me gustaría saber si es que no hay otras personas más implicadas en el tema. ¿Cuál es su sospecha? No, o sea... Si acá hay un aparato, si es que él estuviera involucrado, no creo que sea él solo. Yo creo que deben haber varios personajes que están dentro de esta novela. Y que están hoy día silbando. ¿Pero cuál ha sido el descargo de Cordero Jontay, bueno, con la bancada? Sí, hace unos días tuvimos bancada, hace un par de días, sí. Y él lo ha negado, ¿no? Él ha dicho... ¿Y para qué fue a Panamá? ¿A comprar qué? ¿Perfume? Ha señalado que sí, que estaba interesado. O sea, ha reconocido que estaba interesado en el tema, que era un tema relacionado a la comisión de inteligencia que él formaba parte. Pero nunca se lo comunicó a nadie. Cueto no sabía nada. Ese tipo de cosas, claro. Ese tipo de cosas son las que a nosotros todavía no nos ha generado una satisfacción
respecto a la posición que ha tenido, ¿no? Lo que sí le hemos dicho en la bancada y en el partido es, bueno, hasta el momento solamente es un indicio, ¿sí? Corroborado con el hecho de que te has ido de viaje. Tienes que demostrar que verdaderamente esto no es como se está pintando. ¿Cuál ha sido la decisión inmediata de Fuerza Popular? Pues evidentemente, por más que sea solamente indicios, mira, mientras esto no termine de salir toda la historia completa, tú tienes que salir de la Comisión de Inteligencia. Que en teoría, Milagros, no se puede, porque de acuerdo al reglamento del Congreso... Tiene que durar 5 años. Tienen que durar los mismos miembros durante 5 años. Pero yo creo que, más allá de que pueda ser un tema debatible o no, yo creo que en un supuesto como este es insostenible. No, entonces, y además porque hay secretos de Estado. Exactamente. Entonces, si hay un topo para uno, para el otro lado, no se puede tener una persona con dudosa reputación. Mientras vayas a resolver este tema, esclarecer este tema, lo mejor es que te retiremos de la comisión. Va a entrar Patricia Juárez, que imagínate, para nosotros pues es de total y absoluta confianza y seguridad para este tipo de comisión. Y entonces lo que toca, y le hemos dicho a Luis, es bueno, tienes que hacerles cargo. Y ojalá que verdaderamente se estén equivocando, porque para nosotros eso también constituiría una tremenda traición. O sea, imagínate a Marta Moyano. Marta Moyano es una de las principales lideresas que tenemos dentro de nuestra bancada. No nos preocupa lo que hayan podido captar de Marta, por cierto, ¿no? Marta, más allá de que puede tener algún tipo de expresiones fuertes propios de ella, yo la verdad es que no tengo ningún problema que se vaya a revelar algún tipo de información. O sea, no lo van a suspender. ¿No? A ver, él está el día de hoy en la bancada ya con licencia desde hace tiempo. No, nosotros lo hemos suspendido, ¿sí? En la bancada. ¿Y por qué lo suspendieron inicialmente? Porque tenía este proceso en ética. Ah, ok. Sí. Y nosotros dijimos, mira, mientras esté tu tema en ética, mejor... Mejor te vas. Estás suspendido hasta que soluciones el tema. ¿Y qué van a hacer con Jenny López, que tiene tantas visitas y tantas llamadas? Para terminar. Ah, okay. Y eso es en la bancada. Y de acuerdo a la información que me han dado el día de hoy, nuestro secretario general, Luis Galarreta, ha pedido que se inicie un proceso de disciplina. Disciplina en el partido. O sea, que lo van a votar. Puede ¿Van pasar. A votar a la hermana? Vamos, no, cada cosa es personal, ¿no? Ah, ok, o sea, cada responsabilidad es personal. Y lo que se va a hacer en este proceso de disciplina es también escucharlo, ¿no? Porque puede tener sus descargos y ver, y sobre todo estar atentos a lo que vaya a salir, porque yo creo que esto, te reitero, Milagros, es una partecita de la historia, ¿no? Es como tú lo has venido viendo en el caso del señor Castillo. O sea, poco a poco se va conociendo un poco más de información. Sí, yo también creo. Y va entendiéndose un poco más todo, ¿no? Porque tú dices, es medio raro, ¿no? Que solamente al señor Cordero, no, supuestamente. No, yo creo que hay más. Yo también creo que hay más. Creo que hay bastantes más otras personas involucradas. Y eso va a ser bastante interesante de conocer. Pero también hay más involucrados, ¿no? Jenny López y Juan Silva, lo llamaba y visitaba muchos ministerios. A ver... Jenny era la niña de Silva. No, a ver, yo ahí sí tengo que hacer una distinción sumamente fuerte, porque he visto la noticia de Correo. Correo llega a algunas conclusiones, respeto que las puedan percibir eso. Pero lo cierto, Milagros, y lo que es... está fuera de discusión, es la manera como Fuerza Popular ha estado votando. ¿Sí? Entonces yo me remito a las votaciones. Y es más... Ya, pero eso no quita que tengas traidores dentro de tu bancada. De acuerdo, pero instituciones ajenas a nosotros nos dicen, miren, del Congreso de la República, del Parlamento, los que tienen un voto cohesionado y siempre ha sido reconocido como tal, ha sido Fuerza Popular. 97-98% de voto cohesionado, es altísimo, ¿eh? Y en una bancada de, bueno, 23 miembros es sumamente alto. Perdón, ahora, cada uno de ellos, de los que mencionan en correo, tienen gestos. Tengo que ir a la pausa, perdón, había olvidado por completo. Disculpa, no, Rolo, tengo que ir a la pausa. Dios, 20:49, ahora sí me van a asesinar. Ya regreso. Variedad de ropa y accesorios más completo para todo tipo de estilo. Aquí, en Plaza Norte y Mall del Sur.
Nueva tercera etapa en la ciudad industrial de Macrópolis, el parque industrial con mayor proyección a nivel nacional. Y a solo 25 minutos del puente Atocongo en Lurín. Adquiere tu lote industrial desde 1,000 metros cuadrados, con crédito directo y el mejor financiamiento. Además, contará con seguridad para tu industria, conexión eléctrica en media y baja tensión, zonificación y dos y más. Ingresa a macrópolis.com.pe o visítanos en Mártir Olaya, Lurín. Falabella presenta Tailoring. De chaqueta y pantalón. Sí, pero cada una a su manera. Avanzamos siempre juntas. Lo último en moda, solo en Falabella. Preparados para aterrizar. Con tus tarjetas BBVA, ahorra con descuentos exclusivos. Y lo mejor, paga con puntos en vez de efectivo. Para los que la ven, todas las nuevas tarjetas BBVA son Smart. Control total. BBVA, creando oportunidades. Llegó Kalel, el superalimento que rinde hasta 30 porciones. Super concentrado, super completo. Dale Kalel a tu vida. Kalel, el superalimento. Bienvenidos a Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur. Con más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. Hoy tenemos dos marcas para ti. Aquí tenemos calidad y buen precio. ¿Dónde? En MG. Tiene motor 1500, el interior viene con asientos forrados en el cocuero, el encendido es por intermedio de botón, aros bitono. ¿Buscas garantía, rendimiento y seguridad? Entonces estás buscando un MG. Marca y modelo icónico. Si no conoces de Toyota, es que no conoces de car. Les presento el nuevo Corolla Cross. El Corolla antes venía en sedán, ahora viene en camioneta, una SUV totalmente renovado. Tiene tecnología Paddle Shift para un mejor manejo, pantalla multiinformación. Simplemente Toyota. Hoy vimos dos marcas, calidad, rendimiento y historia. Expo Motor te espera, solo faltas tú. Bolsas, ojeras, líneas de expresión. Prueba Next Crema. Con su innovador aplicador jeringa, desaparécelas en 2 minutos. Next Crema, la nueva revolución para tus ojos. El hierro combate la anemia y favorece el flujo de oxígeno al cerebro, promoviendo su desarrollo y correcto funcionamiento. ¿Tu hijo no comió la cantidad necesaria de hierro? Te presentamos Zunco, un delicioso chocolate enriquecido con hierro. Zunco, la nutrición nunca fue tan divertida. Lopeza te trae el verdadero sabor peruano. Mostaza, ketchup y rocoto. ¡Sí! Nuestras salsas listas, con la consistencia y sabor natural que solo Lopeza te puede dar. ¿Molestias en la garganta? Toma Gloranta con Hedera Elix, el ingrediente natural más recetado para la tos y con sabroso sabor. ¡Gloranta! Pídelo en tu farmacia. Milagros Leiva Entrevista llega gracias a Costamar, 9 años elegidos como mejor agencia de Sudamérica por los Oscar del Turismo. Bueno, estamos realmente en el minuto final, se me pasó la hora y no había reparado, pero tengo que informar este tuit de la congresista Chirino, que fue justamente la que difundió el audio, ¿no?, del golpe, el video del golpe, de la previa y de lo que pasó después. Luego del reportaje de Milagros Leiva en WILAC, se ha tomado conocimiento de que Betsy Chávez ha decidido prescindir de su seguridad y estaría huyendo hacia una embajada. ¿Será la Embajada de México? No sé. El Congreso Perú, la Fiscalía y el Poder Judicial deben actuar de inmediato y evitar que evada la justicia. Bueno, esta es información de la congresista Chirinos. No sé, no sí, tenemos. Sí, es cierto, termina de mostrarse lo cobarde que es, ¿no? Sí, pero escúchame, sí, es que la Embajada de México no puede ser refugio de qué, de delincuentes. Sí, ahí en realidad, bueno, Patricia señala que el Congreso debe hacer. El Congreso no puede hacer nada, que quede bien claro.
¿Por qué no puede hacer nada? Porque no está dentro de sus funciones. Quien tiene que acá actuar es la Fiscalía y el Poder Judicial. Recuerda que ya no hay inmunidad parlamentaria, no hay nada que el Congreso tenga que ejecutar. Lo que sí, yo creo que el Poder Judicial y la Fiscalía tienen que tomar cartas de asunto. Y además, Milagros, que esto de acá, y creo que es importante decirlo, no solamente estamos hablando del autogolpe, estamos hablando de lo que se ha generado acá en nuestro país. Correcto. Hoy día nosotros tenemos personas que han fallecido, ¿sí? Personas que han estado tanto en las manifestaciones como personas que nos han defendido de una situación crítica. Y eso no puede ponerlo contento a nadie. Y tenemos que hacer el esfuerzo y el ejercicio de decir, oye, ¿y esto cómo se generó? Porque para muchos es bien sencillo decir, bueno, es el ministro tal o es... No, a ver, las cosas en su verdadera dimensión. Acá hubo un plan para tomar nuestra república, ¿sí? Nuestro país. Y en el cual desarticularon a la Policía Nacional, porque la desarticularon, y además fortalecieron otro brazo a través de las prefecturas, a través de los movimientos, a través de las reuniones, como en el MOADEF. Correcto. A cara de todo el mundo. Y ustedes lo decían. Totalmente, ¿no? Pero nadie nos hacía caso. Y después del golpe, lo que hicieron fue muy bien. Muchos personajes se encargaron de azuzar y de las movilizaciones, y otros como Huanca se fueron del Perú a seguir azuzando afuera. Lo voy a invitar para seguir conversando, pero sí tengo que hacerle la última pregunta porque ya viene el programa de Beto Ortiz. Usted ha dicho que Keiko no participaría en una elección general de adelantarse las elecciones, pero eso no quiere decir que no vaya a ser la candidata natural del fujimorismo si es que Boluarte termina su gobierno en el 2026. ¿He leído bien? Sí, correcto. Y además es lo que dijo ella. O sea, ella más de una oportunidad salió, señaló y dijo, yo en el caso de un adelanto de elecciones, yo no candidataría a la presidencia de la República. Ah, pero eso no quiere decir que nunca, o sea, eso no quiere decir que nunca más no va a ser candidata. Olvídate, no. O sea, ella sigue pensando en candidatear. No te estoy diciendo si lo está pensando o no. O sea, lo que ha decidido y ha definido en contra de lo que muchos pensábamos, ¿ah? Ojo, en contra de lo que muchos pensábamos, haya dicho, no, miren, ¿saben qué? A mí no me parece correcto. Y en eso sí tengo que darle la razón. A mí no me parece correcto, ético, que yo esté abogando por un adelanto de elecciones y que pretenda presentarme en ese adelanto de elecciones. Ahí me descuadro y dije, bueno, sí, pues... Ok, si hay adelanto, Keiko no se presenta. No voy, porque pero ella si es una de las primeras que está solicitando. Pero si Boluarte termina el 2026, sí se presenta. Ojalá. Y eso ya será una decisión que deberá tomar ella con su familia y también el partido tendrá que sopesar y respetar la decisión de ella, ¿no? Bueno, aclarado, no puedo tener más preguntas, pero yo pensé que Keiko había entendido que ella no se va a presentar. No la jubilemos, porque no la han jubilado. Y hay muchos que, como nosotros, pues yo entiendo, hay gente que no quiere que ella se presente, y la respeto, pero también habemos muchísimos que sí deseamos que ella se presente. ¿Y qué hacemos con el antifujimorismo que nos ha llevado a esto? Ojalá se reflexione y veamos que no podemos estar mirando hacia el pasado, sino que tenemos que ver hacia el futuro. Es una reflexión que tenemos que hacer todos. Ah, y otra pregunta que tenía que hacer. Ya, ojalá y pudiera entrevistar a Keiko Fujimori, ¿no? Porque el voto anti-Keiko ha sido demasiado fuerte, tan fuerte que nos ha llevado a este final con Castillo, ¿no? Pero, ¿por qué el silencio de Keiko frente a todo lo que estamos viviendo? No sale. O sea, sé que hace su gira, pero no habla con la prensa. ¿Por qué? Yo creo que en realidad lo que ella da es un poco de espacio y de oxígeno, ¿no? Porque sabe que su presencia en la política es una presencia fuerte, Milagros. O sea, Y que polariza, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora, eso en política es lo normal, es lo natural. Y es válido que ella quiera opinar, pero desde una posición un tanto apartada, y dejar también que los congresistas de su partido sean los que se pronuncien, los voteros. ¿Qué le dijo Keiko a Boluarte cuando se encontraron? Fue bastante crítica. Fuimos, en realidad, bastante críticos. ¿Pero me puede decir qué le dijo? Sí, o sea, varias cosas en el sentido de que había muchos problemas de comunicación, que se veía muy débil desde el punto de vista de la comunicación internacional. Nos están ganando el relato. O sea, no puede ser, pues, que afuera estén pensando, ay, pobre profesor, lo sacaron de la presidencia. O sea, no, ese relato no se sostiene.
¿no? Le decíamos, oye... ¿Y qué le decía la presidenta Boluarte? No, asentía, sí, pues tiene razón, ¿no? O sea, nosotros vimos mucha, mucha apertura de parte de ellos, no obstante que nosotros era crítica tras crítica. Le decíamos, oigan, ¿qué están haciendo que no están comunicando que los precios se van a disparar? Pero no por la economía, no por el modelo, sino porque están tomadas las carreteras. Es algo natural, es algo lógico, ¿no? ¿Por qué no se está trabajando en programas concretos que vayan a ayudar a estas zonas? Ya lo están empezando a hacer. He escuchado el otro día Punche Puno. Entonces, claro. ¿Le pidió apoyo directo? No le dijo eso. Pero creo que nosotros fuimos bastante claros, como desde la primera oportunidad en la que también pude asistir con Patricia Juárez, que nosotros le dijimos, apoyo de nosotros va a tener si evidentemente no se va por el camino que fue Pedro Castillo. ¿La encontró segura, firme o desgastada? No, la encontré bastante firme. Pero sí le reclamamos mucho de que faltaba toma de decisiones concretas, ¿no? ¿Y qué hacemos con Puno? A Puno hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo con todo. O sea, a ver... Uno, hacia nuestros militares, nuestros policías, tenemos que saber protegerlos. Y también exigir al gobierno que no puede estar mandando a jóvenes sin ningún tipo de entrenamiento. Eso sí es terrible, Milagros. Y lo otro es, hay que atender esa necesidad. Porque, ojo, dentro de los reclamos, haríamos muy mal en pensar que todo viene de una mente sediciosa o terrorista. Yo creo que lo haya. Hay un componente clarísimo de terrorismo dentro de estas manifestaciones. Pero también hay un grupo, pero ¿no? También hay grupos de personas con válidos reclamos. Por supuesto, hay gente que no tiene agua, que no tiene desagua, que no tiene casa. Y hay tráfico de terrenos, por Dios santo. Y además que ve con indignación la corrupción que se ha producido durante tantos años. Entonces, y entonces si yo pienso y digo, no, ¿sabes qué? Acá se acaba metiendo los militares, los policías. Y ese es el único mecanismo, creo que estamos muy equivocados. Yo estoy de acuerdo, porque hay un reclamo milenario, en verdad, de gente que siempre ha sido invisible y que no ve que sus reclamos son solucionados. Y acuérdate que en los 90 se utilizó una estrategia del soldado amigo, que creo que por ejemplo, Marco Miyashiro siempre nos comentaba y decía que ese fue uno de los puntos de éxito de la estrategia, de cómo vencer al terrorismo, ¿no? Es decir, oye, a la población tú te acercas a ayudarla, a cuidarla, ¿sí? No a entrar en enfrentamiento y en pugna con ella. Porque si no, evidentemente, el otro lado es el que los va a acoger. Es importante que nosotros, desde todos los poderes del Estado, hagamos un reconocimiento de que verdaderamente el sistema no ha funcionado bien. Pero eso no quiere decir tampoco, oye, voy a tirar la mesa, voy a hacer un autobús. Golpe, no interesa para nada cuál es la situación en la que quede el país, no. Las cosas ordenadas. Oye, ¿debemos hacer una reflexión? Sí. ¿El sistema político en sí ha funcionado? No, no ha funcionado. Pero creo que existen las herramientas suficientes como para encontrar una salida adecuada. ¿Y una salida adecuada es orden? Sí. ¿Mano dura? Sí. Pero también una mano que se extienda a ayudar a las personas que más lo necesitan. Hoy día leía con mucha tristeza, bueno, a ver, la DIVIA que está en Avenida España. Perdone que estamos desarrollando la noticia. Pronto comienza también el programa de Beto, ¿no es cierto, Rolo? Betsy Chávez no ha ido al pleno hoy día. Dicen, licencia, pero se hace... Bueno, casi nunca va, en realidad. Pero, en fin. Bueno, presentó licencia, por motivos de salud, dicen. Mañana viernes a las 9:30 está citado el congresista Raúl Alfaro para el coronel, ¿no es cierto? Raúl Alfaro para declarar sobre el caso del español en la DIVIAC de la Avenida España. Ah, correcto. Ya, ¿y hay movimientos o no en la Embajada de México? Porque me están dateando de que pues la señora Betsy Chávez habría querido entrar a la Embajada de México. No sé, también la gente que vive en la Embajada de México nos puede ir contando, ¿no? ¿Qué está pasando con esta señora? Pero qué indigno todo, ¿no? Si es que en verdad se ha metido a la Embajada de México, es... Bueno, la termina, como te digo, terminaría de bozarla como es. Ya, porque al final de cuentas, ¿no? Y uno... Y, y, y,
y usted sabe, por eso me encantaría poder entrevistarle un día a Keiko Fujimori, que lo he hecho en algunas oportunidades y hemos tenido No, yo no diría enfrentamientos, porque ella es bien tolerante con la prensa y con las preguntas incómodas, ¿no? Pero, y eso también hay que reconocerle a Keiko, pese a todo y pese a, pues, a todos los problemas judiciales que tiene, ella nunca se ha ido del Perú. No, no. Ni siquiera ha ido a asilarse a ninguno, que no pudo haberlo hecho. Sí, y no sabes cuántas veces también muchísimas personas... Imagino que mucha gente le habrá dicho, anda y asílate, ¿no? Y ella... Anda, si la embajada de Estados Unidos. Me consta toda la vida la respuesta de ella, decir, no hay forma. Yo me quedo acá, yo no tengo absolutamente nada que temer. Desde que era jovencita, también hay que ser preciso y hay que reconocer, ¿no? Es verdad que ya se divorció de Mark Vito, ya salió el divorcio con Mark Vito. Sí, ya quedó. Ya terminaron el proceso, sí. Ya se divorciaron. Sí. Bueno, penita, ¿no? Pero bueno, los divorcios siempre son difíciles. Lo bueno es que lo están llevando muy bien, digamos. ¿Ella ha comenzado una nueva relación con los chicos? No. Ah. Es que te digo no, porque no veo en qué tiempo lo podría hacer, la verdad. Bueno, finalmente es su vida privada. Sí. Bueno, muchas gracias, congresista. Perdón, señor Miki Torres. Imagino que algún día volverá al Congreso. Le agradezco su presencia. Gracias, no tengo ahora sí tiempo para más, ya llegó Beto, así que vamos a darle el paso al programa de Beto a Saber y vamos a ver pues dónde anda Betsy Chávez. Hasta mañana, que estén bien.